Bueno, ahora nos estamos yendo al Parque Rodó, es uno de los parques más grandes de Montevideo. Estamos en la parada del ómnibus, nos vamos a tomar un ómnibus para ir hasta ahí. No son muchas cuadras, pero el día está pesado, hace un poco de calor y no tenemos muchas ganas de caminar, esa es la verdad. Así que bueno, vamos a ir hasta ahí. Ahora les vamos a mostrar un poquito del trayecto, es un trayecto cortito. También tenemos una invitada, que es Antonella. Ella es Antonella, nuestra sobrina más grandota. Atrás de esto está Antonella. Atrás de su mascarilla, que nosotros también nos las vamos a poner antes de subir al ómnibus, porque en el transporte público es obligatorio. No en la calle, pero sí en el transporte público. Con esta tarjeta en Montevideo se puede viajar en ómnibus. Teniendo esta tarjeta sale un poco más barato. Cada boleto nos salió 33 pesos y tiene un vencimiento de una hora generalmente. Esa es mi facultad. Al Parque Rodó. Este es el famoso lago del Parque Rodó. El Parque Rodó, en realidad el nombre es Parque José Enrique Rodó y se llama así por José Enrique Rodó, un escritor uruguayo. Se ubica en el barrio Parque Rodó, por eso también el nombre. Y acá estamos en el área del lago, que pueden ver. Ese es el castillo del lago que fue reformado hace poco tiempo y lo que funciona adentro es una biblioteca municipal. Vamos a recorrerlo. Tenemos que decir también que es un parque municipal, que significa que es del estado, de la gobernanza del departamento de Montevideo, lo que sería la gobernanza del departamento de Montevideo. Por lo tanto, la entrada es gratuita. Hacia los otros lados hay juegos, es un parque de diversiones y ahí sí, hay que pagar por cada juego, por cada atracción que uno quiera usar. Pero la entrada al parque en sí no tiene costo, es un parque abierto al público. Ya se están preparando, hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween. Acá en Uruguay no es una fiesta muy promocionada, por decirle de alguna manera, pero de a poco va encontrando su lugar y cada vez se festeja más. Y allá se ve que están por hacer quizás alguna obra de teatro, porque en esta explanada que vemos acá funciona como escenario y muchas veces hay música en vivo u obras de teatro. Qué horrible, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Pero bueno. No tengo paciencia para el ajedrez. No hay paciencia, que el ajedrez te ayuda a mover el disco duro. Te ayuda como cable a tierra también. Lo sabes usar, ¿viste? Te sirve como terapia de relax, para descansar, para... ¿Y venís a jugar acá siempre? A veces sí, ahora que viene el tiempo libre, venís. Estoy esperando un par de conocidos ahí, que también después. A jugar el ajedrez todos.
Está bueno la mesa con el tablero. Del río. ¿Eh? Del río. El que lo hace. El aquí hizo en la esplanada también. La esplanada de la Intendencia hay una. Nelson del Río. No sé cómo se llama. Lo conozco. He estado varias veces con él. Yo por hacer una vuelta. Pero nunca le pregunté ser del río. Del río siempre. Muy bien. Bueno, nos vemos. Tenga suerte en esa partida. Acá está donde se alquilan las lanchitas y también hay una pequeña cafetería con vista al lago para poder descansar un poquito. En un predio en esta placita, los domingos sobre aquella calle que vemos ahí, enfrente al castillo, se hace la feria del Parque Rodó, que básicamente es una feria que venden ropa y algunas artesanías. Y después acá donde estamos, sobre mediados de diciembre, se arma la feria Ideas Más, que es toda una feria de artesanías que está hasta el 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Una de las instituciones que también está presente en el Parque Rodó es el Defensor Sporting Club. Sus colores tradicionales, la violeta, y para el cual Jaime Ross, uno de los músicos más importantes y más influyentes de Uruguay, le escribió una canción que se llama Cometa de la Farola. De artes visuales. Acá hay obras de Juan Manuel Blanes y de Pedro Figari. La entrada es gratuita, abre de martes a domingo de 13 a 20 horas. Depende del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Y bueno, pueden visitarlo si les interesa. Bueno, en estos momentos estamos viendo dos cuadros que Antonella nos va a explicar. No, sí, dale, explica. ¿Qué digo? Claro. Pero explica lo que sepas. Pero no sé. Acá estamos en la primera planta o el primer piso del museo, donde están las exposiciones itinerantes.
¿sabes? Que van cambiando cada tanto y se ven, como les mostrábamos, lo que es la exposición permanente abajo. No anduvo en las sombrillitas del Parque Rodó, ¿verdad? Todo cerrado por la pandemia, lamentablemente. Acá le mostramos los precios, cómo estaban los precios antes de cerrar. Cada juego 80 pesos uruguayos, casi 2 dólares, o los abonos. Encantada, que suple al famoso tren fantasma por allá al fondo, los autitos chocadores, el mambo, ¿quién no se sacudió en el mambo, También cerrado. Vamos a comer los clásicos churros. Gracias. Bueno, y ahora vamos a comer los típicos churros del Parque Rodó. A ver qué tal están. Muy bueno.
hasta aquí nuestro paseo por el Parque Rodó. Esperemos que les haya gustado. Realmente nos vimos sorprendidos por el buen estado de conservación de las fuentes y el parque en general. Uno siempre recuerda aquel Parque Rodó de niño, al que íbamos por las atracciones, por los juegos, pero realmente tiene mucho más para ofrecer. Recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Y no olviden que también nos pueden seguir en nuestro blog, losviajesderrana.simplesite.com. ¡Hasta la próxima!